DashHell Venezuela es un centro, de hecho, el primer centro de soporte oficial de una criptomoneda en el mundo. Y bueno, nace por la problemática que tienen las personas a la hora de manejar sus fondos en este nuevo mundo disruptivo que es el mundo de las criptomonedas. Las personas están acostumbradas normalmente, cuando se trata de manejar sus fondos, a llamar directamente, en estos casos, al banco, que son los que le explican los problemas que están teniendo, por qué una transferencia no salió, por qué no se le sincroniza, por qué no le aparece un saldo. Este tipo de preguntas, las personas no están acostumbradas a estar buscando por foros en internet, resolviendo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la idea es que una criptomoneda que se enfoca tanto en ser user-friendly, en ser amigable y fácil de usar, tenga un centro de soporte oficial en el cual las personas tranquilamente puedan llamar y expertos de confianza puedan resolver sus problemas con sus wallets y otros problemas técnicos que puedan tener. Y así nace. Voy a dar una primicia, por fundador, ¿la puedo dar? Por fundador, ¿sí? ¿Claret, la puedo dar? ¿Sí? Muy bien. Tenemos a nuestra primera gran empresa que nos va a acompañar en la ciudad Dash el día de hoy, que se llama, un aplauso por favor, Motos Vera. ¡Un aplauso! Miembro importante, desarrollador Android del Team Core Dash, está aquí en Venezuela. Una, por supuesto, promesa de la tecnología, con solo 27 años, nacido en Brasil. ¡Bon día, Venezuela! ¡Bon día! ¡Buenos días! ¿Quién soy yo? Me llamo Samuel Barbosa, tengo 27 años, soy brasileño. Hace poco tiempo, más o menos 2 meses, fui contratado por el equipo de Dashcore. El Dashcore es el equipo que se trata de que cuida de la tecnología de Dash. Una historia de vida extraordinaria que lo lleva hasta Medellín, Colombia, para seguir innovando y creando. Un aplauso para Samuel Barbosa. Esa es la primera vez que vengo a Venezuela. Para mí es una gran sorpresa y algo que me dejó muy animado en ver la adopción. Porque en muchos países, muchos lugares vemos el boom de las criptomonedas, pero como temas, como forma de inversión. Aquí, después de haber estado en México, Colombia, Brasil, Estados Unidos, es el primer sitio donde pude realmente pagar algo con Dash y eso es algo increíble. Con Bitcoin tú vas a esperar mínimamente 10 minutos para que este pago se confirme. Entonces imagínate que yo voy a comprar un café, digo hola, regálame un café, pago con Bitcoin, quedo esperando. Bueno, el comerciante no me va a dar el café porque no está confirmado el pago. Mi café ya está frío, voy a pedir que caliente y él va a estar 10 minutos mirándome. La buena cosa es que cualquier comercio puede, en menos de 10 minutos, descargar la billetera, ya puede aceptar Dash como su forma de pago. Entonces, los usuarios, lo mismo, tienen el valor ahí en su billetera. Hay varias formas de conseguir Dash hoy. Hay 2 exchanges venezolanas que se llaman Crypto LifeX, hay Colibit. Entonces hay un mercado muy interesante aquí en Venezuela de conseguir Dash y, mejor de todo, usarlo como moneda en el día a día. Eso es increíble acá. Yo te agradezco al primer paso que diste. El día que empezaste a escribir la propuesta es el día que cambiaste el destino de ya centenas de personas. Fue un gran honor estar aquí y vuelvo lleno de energía para estar ahí haciendo el mejor trabajo para ustedes. Un aplauso para Samuel Barbosa. Gracias.